Hola, yo soy Mundo y en esta ocasión vamos a hablar, eh, en esta ocasión en Gaia vamos a hablar de un libro diferente, un libro especial, un libro que tiene otra connotación que no es novela, no es ficción. Es un libro guía, un libro manual que se llama El placer, El placer de la lectura, libros y meditación de Ella Berhaut, en nuestro, en nuestro capítulo de hoy de Gaia que se llama eh, Viajemos a una lectura espiritual. Y la, la clave es por qué un libro de estas características bueno vamos a hablar un poco de la autora la autora se llama ella Berhout eh, para quien no la conozca ella es británica ella ella es británica y ella tiene una peculiaridad se dedica a hacer novelas y se dedica a escribir artículos y también se dedica a la biblioterapia ella es una enferma leyendo y literal de eso vive entonces qué es eh, la biblioterapia. Bueno, la, la biblioterapia es una idea que ella ha acuñado y ha desarrollado desarrollado en la que lleva mucho más allá la idea de, de oye, yo te recomiendo este libro, yo te sugiero que leas este libro. Ella lo, lo transforma un poco más allá del, del común. porque Ella me eh, cuenta que se inspiró en las ideas de, de Platón y se dedica a realizar biblioterapia. ¿Qué es la biblioterapia? Bueno. Ella receta, y, y, y hago énfasis en la palabra receta, libros de ficción para, libre, para aliviar los males. Y e investigué un poco el procedimiento en la página de internet que se llama Bibliotherapy. Y cuando agendas una sesión con ellos, te preguntan sobre tus hábitos de lectura, sobre los libros que te gustan o te disgustan, sobre de qué materias son, sobre eh, qué te gusta leer. Y también si... Eh, los libros, si les audiolibros y así, o si te gustan libros de muchas páginas o de pocas páginas, entre otras cosas. Y aparte, en la segunda parte de la consulta, digamos, del cuestionario, te preguntan acerca de tu vida, ¿no? Si estás a punto de, de experimentar algún cambio en el trabajo, o si te vas a mudar, o si vas a tener un bebé, o si vas a tener eh, una mudanza, ya dije mudanza, ¿verdad? Bueno, o si vas a te vas a operar o has tenido una ruptura amorosa, entre otros cambios, ¿no? Ellos buscan especialmente los cambios en tu vida, por más grandes o por más disruptivos o por más insignificantes que sean. Ellos lo consideran para la, la consulta y la escritora cree firmemente eh, una cita que es leer el libro correcto en el tiempo correcto te puede cambiar la, la vida. Y ya después, eh, tú mantienes una reunión eh, por videollamada para afinar los, los detalles y ellos te conocen un poco más. Y te hacen preguntas respecto a, a, a tu vida personal y a los cambios que estás experimentando. Y una vez que tienen esta información, digamos que integran un expediente, un expediente tuyo, y eh, te van a dar una, un listado, una receta de ocho libros que te ayudarán, junto con una descripción de cada uno y las razones de por qué te los enviaron. Y esa es la, es la receta o es el procedimiento de la biblioterapia. Que maneja ella Berhaut con su iniciativa, que a mí me parece. Eh, a ver, es. Es interesante el concepto, la verdad, no. O sea, yo no me lo imaginaba recetar libros, la idea de recetar libros, porque a veces sí los libros entran. Eh, entran muy. Muy a fondo en tu vida si son elegidos de manera correcta o si tienen relación, un poquito de relación con tus personajes, por ejemplo. Eh, en mi caso, cuando yo leí La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig, eh, pues vamos, la protagonista no sabe qué hacer con su vida y piensa que ha fracasado. Y bueno, llegó en un momento en el, en, de mi vida en el que yo pensaba más o menos por esas directrices. Y bueno, me ayudó a reflexionar sobre eh, cómo estaba llevando mi vida. Y eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Esta idea de que lees un libro o ves una serie, ya dejemos los, los libros, ves una serie o escuchas un programa o ves una telenovela o algo y te identificas con los problemas de los protagonistas porque quizás se parecen a los tuyos o porque tú quieres que sean los que se parezcan a los tuyos para que te ayuden a encontrar una solución o un camino y bueno eso es un poco el panorama de lo que es la autora de lo que a ella se, se dedica a hacer que es la, la biblioterapia y bien el libro eh, de el placer de la lectura libros y meditaciones un poco diferente a, a, a los libros que hemos tocado aquí en, en Gaia, porque bueno, bueno, ya saben que hemos hablado de, de la muerte de Ivan Illich, de este, hasta aquí hemos llegado, de Antonio Fontana, de... Este, de... en los androides con ovejas eléctricas, ¿no? O sea, son libros de ficción. Este es nuestro primer libro de no ficción, porque es un libro guía, es un libro manual. Y bueno, eh, una vez que... Ya hablamos de la autora y de la biblioterapia, el libro de El placer de la lectura, eh, Libros y Meditación, pues contiene recomendaciones, muchas recomendaciones, instrucciones y ejercicios, ejercicios de atención plena para mejorar leyendo, si es que ya lees, una persona como yo que, o, o alguien más que ya le, lee constantemente, pues bueno, tiene algunos consejos que le ayudan a leer más y es bastante ilustrativo o bastante... Generoso, con quienes no leen recurrentemente, y ella quiere impulsar a que lean, ¿no? Porque como ya vimos, pues considera que un libro te puede cambiar la vida. Aunque, bueno, tiene unos, conse unos consejos bastante raros. Eh, la autora es muy de leer en físico, ella sí está duro y dale, duro y dale, con la idea de que hay que leer libros en físico, porque eh, toca un concepto de que la mente, cuando lees un libro digital, pasas la página y no la, como que tu mente conci concibe que desapareció de la faz de la tierra. Pero con el libro físico eh, puedes regresar la, la página inmediatamente y al sentirla con el tacto, con los sentidos, esta puede inmiscuirse más en la mente y quedarse grabada, ¿no? Entonces ella eh, toca mucho el tema de leer siempre en físico. Eh, también habla de que hay que leer en en espacios diferentes y crear un espacio habitual para la lectura. Claro, consideremos que ella vive en, a ver, ella es de, es de países de, de primer mundo y a veces, bueno, en nuestros países latinoamericanos pues no hay donde, donde leer así, como, como árboles o como parques muy privados, porque bueno, luego pueden ser peligrosos aquí en, aquí en Latinoamérica. Eh, también habla de que puedes leer haciendo yoga, que bueno, no sé si si no practicas yoga recurrentemente, yo creo que te puedes lastimar. También habla de leer haciendo en la bicicleta a leer haciendo ejercicio en la bicicleta que bueno no está no está mal eh, pero el, el que sí está raro es leer en un monociclo que yo creo que eso puede sugerir un accidente o leer en el, en el transporte público que bueno yo lo he hecho pero no es lo mismo comparar las condiciones del, del metro de la ciudad de méxico con el metro de londres o de eh, los autobuses londinenses con la, la ruta 36 de Chalconesa, no Ahí, ahí en el estado de méxico entonces bueno independientemente de los consejos que no pueden ser trasladados a nuestra realidad latinoamericana y en un ejercicio de difusión y de eh, un ejercicio de difusión y de digamos dinamización de la lectura o de promover un poco más la lectura me he decidido a, de, a destacar siete puntos, a rescatar siete puntos del libro que me parecen los más interesantes y los, los más destacables para alguien que quiera efectivamente leer más o, o empezar a leer, no que para eso estamos aquí, para leer mucho. Entonces, bueno, el punto número uno es la identificación del tipo de lectores. Es, esto está al, en las primeras partes del, del libro y es, es la idea de... De que hay tres tipos de lectores: el lector kinestésico, que se refiere a los movimientos, el lector auditivo, que se refiere al que escucha, y el, el lector visual, que se refiere al que ve. Eh, y bueno, habla de que puede ser que si tú eres un lector de carácter kinestésico, se te hará más difícil, más fácil el, el ejercicio de aprehensión de la información de la lectura. Si tú estás en constante movimiento, o sea, si te estás moviendo, si estás caminando, si estás haciendo ejercicios si estás este no sé, haciendo alguna otra actividad, como puede ser cocinar, o cocinar, o hacer un rompecabezas, algo así, algo así maneja. Es decir, que entre más te muevas o entre más movimientos tenga eh, tu actividad con la lectura, más fácil va a ser que aprendas la información y que recuerdes los libros. Por otro lado, el lector, eh, el, el, el lector auditivo, cuando identificas que eres una, un lector auditivo, eh, ella ver, da consejos de que quizás para ti los audiolibros son la mejor opción, porque además de eso, de leer, o sea, de que te, de que te es más fácil identificar qué estás haciendo, eh, un tema de los audiolibros es que puedes hacer otras actividades. Entonces puedes estar planchando la ropa, o lavando, o cocinando. Etcétera, y no sientes que estás estático, sino que estás recibiendo mucha información. Además de que los audiolibros te promueven o te ayudan con la sensación de que te están leyendo. Y ella Berjo toca que este es un, digamos, una evocación de un recuerdo infantil en donde a nosotros nos leían de chicos, ¿no? Si es que te leyeron de chicos, o si, bueno, te gusta que te lean, ¿no? O también que puedas acompañarlo con música, ya sea cualquier música. Yo, por ejemplo,. He leído con, con música fuerte, o sea, con música que tiene letra y tal, o con puro soundtrack también lo puedes hacer, con ruido, o con el ruido de la televisión también. O los lectores visuales, que ya es el último que toca, en donde tú aprendes, aprender de recibir más con las imágenes. O sea, si, si la lectura tiene ilustraciones, probablemente a ti te sea más fácil recordar. Eh, recordar, asimilar o más sencillo, leer avanzadamente o con varios pasos, ¿no? El segundo punto que a mí me pareció interesante es el ej ejercicio de DIR, ¿no? DIR en, en siglas es D-E-A-R, que significa drop everything and read, dejar todo y leer, eh, es la traducción. Y bueno, dejar todo y leer es una especie de ejercicio... Eh, mental que ella sugiere que lleves al día a día, el cual consiste en en que tú estés haciendo tu actividad normal y que con una alarma de un reloj, o con un, un reloj mental, digamos, tú truenes los dedos, eh, figuradamente, no siempre, pero truenes los dedos y digas, ok, aquí paro lo que estoy haciendo, paro si estoy haciendo la tarea, paro si estoy chambeando, paro si estoy... Eh, organizando algo, paro si estoy empacando, paro si estoy bla, 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 y me pongo a leer un rato. Entonces yo, por ejemplo, estaría, <coughs> no sé, estoy haciendo home office, estoy haciendo una actividad, eh, suena mi alarma de de DIR de y ¡pum! Me pongo a leer un libro unos 10 minutos. Y así, digamos que es un ejercicio que te estimula la mente y te deja viajar un poco hacia otro, hacia otro sistema o hacia otra... Hacia otra dimensión porque, bueno, también habla de que la lectura es un viaje mental y el, y el Drop Everything and Read ayuda a inmiscuirse en ese viaje mental, hacerlo un escape, estimular un sentimiento de escape para poder leer y dejar todo en un momento determinado. Por eso es dejar todo y leer para desconectarse un poco de las labores diarias y del atareamiento porque una de las cosas que toca ella a es que a veces los, los seres humanos estamos tan inmiscuidos en nuestras rutinas que no podemos escaparnos un poco para estimular la, la imaginación. Y el Drop Everything and Red, pues es un ejercicio que te ayuda a estimular la, 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 la investigación, la imaginación, en 10, 15 minutos, que tú apartes todo y te pongas a leer. Y bueno, también dice que eh, puedes implementarlo en horarios de, de trabajo en la oficina y que, y que incluso puedes platicarlo con, con tus jefes del trabajo, ¿no? Yo creo que esto, bueno. Si tienes un trabajo donde los jefes sean buena onda, yo creo que puede ser una buena sugerencia, pero en general no creo que aquí en, eh, en nuestros países lo acepten con mucha facilidad. Eh, la tercera idea. Hay una parte del libro en el que habla de los momentos para leer y toca varios. Eh, al momento de desayunar, eh, camino al trabajo, eh, en, la, en la hora del almuerzo del trabajo, en la tarde o antes de dormir. El que a mí me pareció más eh, coherente o el que más he aplicado yo es el de leer al momento de despertar y es, el, es nuestro punto 3. Eh, leer al momento del despertar, de acuerdo a ella, Berhaut y de acuerdo a mi experiencia personal, yo creo que es un momento en el que antes de comenzar la vida habitual, tú puedes escaparte un poco, tú puedes liberarte un poco de lo que va a ser tu día. Y como es antes de tu día, como es antes de cansarte, yo creo que por ahí va la autora. Como es antes de cansarte, tú puedes hacerlo con más ahínco, uno, con más ahínco y dos, sin tanta carga. Porque, por ejemplo, si ya llegas cansado del trabajo a las nueve, ocho de la noche, pues no quieres leer, quieres ver medio la tele, quieres comer y ya quieres pues, descansar. Pero aquí, pues no necesitas descansar porque estás empezando. Y como estás empezando y al momento de despertar, pues dices, bueno, me relajo un poco, leo mi novela de misterio, unos 10, 15 minutos antes de, de arreglarme, de bañarme tal. Y bueno, me, me estoy relajando, me motivo, despierto y continúo con mi día. Y así no estás obviando el ejercicio del leer diario, que es una cosa que, pues bueno, ya no se hace tanto. Eh, número cuatro, la regla de las 50 páginas. Aquí, bueno, yo discrepo un poco con la autora con la regla de las 50 páginas, porque para mí la regla de las 50 páginas es diferente. Para mí, mundo. Eh, anfitrión de Gaia, la regla de las 50 páginas consiste en que para leer un libro con sosiego, con avance, tienes que leer 50 páginas mínimo diario, de 50 para arriba. Entonces la regla de las 50 páginas, 50 diario hasta terminarlo, hasta terminarlo, ¿no? Porque yo soy de la idea de que una vez que empiezas un libro tienes que terminarlo porque, bueno, soy un obsesivo, soy un enfermo y me gusta hacerme sufrir hasta con libros que no me gustan. En cambio, ella, verja lo maneja de manera diferente y hasta un poco más suave. Ella dice que la regla de las 50 páginas es que una vez que has leído 50 páginas de un libro y este libro no te convence, puedes dejarlo definitivamente, puedes abandonarlo y te ofrece dos opciones. Ella como autora te ofrece dos opciones que puedes hacer. Uno es bien regalarlo a alguien más, a algún amigo, a tu pareja, a tu hermano, a tu, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, no sé. Así, bueno, te despejas del libro, dices, ya no lo quiero, quizás a él le guste, a ella le guste, pero a mí pues, no, no me convenció. O puedes guardarlo, ¿sabes qué? En este momento no lo puedo leer porque tengo muchas cosas que hacer, o no me atrapó, o quiero leer este, o quiero escuchar este audiolibro, y puedes guardarlo para retomar la lectura después. Entonces, vemos aquí que, bueno, para mí la, la regla de las 50 páginas es de leer de 50 en 50 hasta que lo acabes, como si fuera disciplina escolar o militar. Y para ella, Berhout, pues es un poco más suave. Ella dice, ¿sabes qué? Tiene 50 páginas de margen. Si el libro no te convence, déjalo, no pasa nada. Puedes regalarlo o puedes guardarlo para otro día que sientas que te va a convencer. Eh, la, la parte 5, o, o el punto 5 que vamos a hablar, es la lectura sincronizada. <coughs> eh, la lectura sincronizada es un parte de... sincronizada, es una quesadilla un poco. <laughs> la lectura sincronizada es, Está en la parte del libro en la que habla de lectura grupal o de compartir la lectura. Entonces habla de clubes de lectura, que yo ya tengo uno, que puedes formar uno tal, y de lectura sincronizada, que es un concepto un poco diferente. Y aquí habla de encontrar a un compañero de lectura, que puede ser un amigo, ¿sabes qué? Tú, Pancho, vamos a leer este libro, vamos a leer, no sé, eh, tenemos cuatro meses, vamos a chingarnos los miserables, ¿no? Y Pancho y yo vamos a leer Los Miserables y lo vamos a hablar y lo vamos a, com a comentar. O encontrar, pues, o con tu pareja, si quieres hacer este ejercicio, con tu pareja, de leer el mismo libro y así comentarlo, sin que sea un club nada más. <coughs> encontrar a un compañero eh, con el que leas el libro al mismo tiempo y ver en qué, bueno, que les convence, que no les convence, platicarlo y así para estimular un poco la interacción. Y estimular eh, la creatividad y los comentarios y el compañerismo, ¿no? Que al fin y al cabo se va a tratar un poco de camaradería, ya que están sincronizados a leer el mismo libro al mismo tiempo. ¿No? Eh, la parte 6, que es uno que me gustó, bueno, me gustó, esta, esta parte me gustó mucho, la 6 y las 7. El movimiento del book, cross, book Crossing. El movimiento del Book Crossing es una iniciativa en el cual tú le colocas una etiqueta, bueno, antes de las etiquetas, el elemento del book crossing consiste en que tu libro viaje por todo el mundo. ¿Y cómo lo rastreas? Bueno, hay una página que se llama bookcrossing.com en la que te dice cómo le haces. Tienes que crearle una etiqueta al libro en la cual, eh, y tú botas el libro por ahí y, y ves dónde queda el libro. Lo rastreas mediante la página y la etiqueta, bueno, la etiqueta además de traer un código de serie, va a traer una serie de instrucciones para que tu libro... Viaje alrededor del mundo. O sea, para que tu libro, quien lo encuentre, a de, a, quien lo encuentre, de seguro va a decir la etiqueta. Ah, mira, este este es el libro, yo que sé, eh, eh, Malaventura de Fernando Navarro. ese es el libro de Malaventura de Fernando Navarro. Navarro era de Funanito de Tal, y cuando lo leas, velo a regalar, pero regístralo en la página tal, le metes el código de serie. Y así ves cómo tu libro viaja alrededor del mundo. Y bueno, me parece una, una iniciativa bonita, una, una iniciativa interesante. También habla la autora de que puedes organizar un encuentro de book crossing en donde todos regalen libros con etiquetas, bla, bla, bla. Y después veamos en qué parte del mundo terminan. Eso me pareció muy lindo. Y por último, la parte 7 que habla del movimiento de Six World Memories. Eh, el movimiento de Six World Memories es una iniciativa en donde tú con. Seis palabras describes, describes tu vida con seis palabras creado por un tal Smith que tiene una revista, Smith Six Word Memories. Y estas palabras pueden tener sentido o no, o pueden ser una mezcla, o pueden ser así al aire. Eh, por ejemplo, yo puedo decir: Mundo Gaya Podcast de Literatura Diario. O algo así, ¿me entiendes? Es describir tu vida en seis palabras y es un ejercicio que también puedes hacer sobre un libro. Por ejemplo,. Orgullo y prejuicio. Eh, ingleses toman té y platican mucho. Para mí ahí está la historia de, de Orgullo y prejuicio. Puedes hacerlo sobre cualquier libro. Y bueno, me parece una idea bastante interesante que nos puede ayudar a enfocar, a, a enfocar y a desahogar nuestras ideas eh, de, de, de lo que estamos leyendo o de nuestra propia vida, que también es parte de... Y bueno, eh, algunas otras ideas más que encuentras en el libro es leer... Leer haikus, leer haikus en voz alta, crear un diario de lectura en donde incluyas el título del libro, el autor, los comentarios que tú tienes, crear, crear una especie de álbum de lecturas que puede ser dividido por estaciones y lo puedes decorar, crear una mini biblioteca pública en donde tú, este, vamos, pongas unos libros y que la gente lo pueda llevar, lo puedas dejar e incluso la, la registras en internet, también hay un movimiento de eso, y en los mapas sale, sale tu biblioteca pública. Eh, hay bastantes ideas muy interesantes en este libro guía que, bueno, nos ayuda a encontrar eh, maneras de leer más divertidas, maneras de leer más interesantes, de hacer la lectura más amena y de que mediante la lectura, los libros, la meditación, encontremos nuestra espiritualidad y nuestra, nuestra, espiritualidad y nuestra razón de ser a través de algo tan bonito como son los libros. Y bueno. Este ha sido todo por mi parte. Yo he sido Mundo. Este ha sido Gaia en su capítulo 8 de Libros y Meditación. Y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo y hasta luego.